Lunes 5 de diciembre, saludos cordiales para todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Hemos iniciado el último mes del año 2016 y de hecho tan solo 26 días nos separan del año 2017. Llegamos por la señal del canal número 6 de Girón TV en directo los lunes desde las 19 horas y a partir del martes en diferido por Chabelo TV. En directo también estamos en achiras.net.es y las redes sociales. Este espacio tiene material I, O y F, informativo, de opinión, informativo, educativo y cultural. Todos ellos categorizados como aptos para todo público. Estos son los titulares para esta entrega informativa. Parque Central luce iluminado con motivos navideños. Tres medallas obtuvieron gironenses en Olimpiadas Especiales Nacionales. Dos contusos dejó Volque en San Juan de Pambadel. En el Masta, especies de animales mueren calcinadas. Este sábado se desarrollará la segunda asamblea cantonal. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón afina detalles para reducción de valores por regeneración. Proyecto norteamericano busca alojamiento para jóvenes extranjeros. Y el último lunes cívico del 2016 se cumplió este día lunes. Les recordamos que en Santa Isabel, Farmacia Quito está de turno. Farmacia Quito está localizada en la dirección 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 2270-124. Y para el Cantón Girón, farmacia de turno Full Pharma, en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. Les recordamos también que usted puede participar de este servicio informativo llamando los días lunes desde las 7 de la noche al teléfono 2275-573 y hacernos conocer sus inquietudes, novedades, opiniones, sugerencias. También puede hacerlo a través de las redes sociales de Facebook de achiras.net.es. Transitado por la vía antigua hacia Pasaje, desde un kilómetro más abajo del Colegio Alejandro Andrade Cordero, es posible observar que se ha convertido en botadero de basura y es escombrera. Y a pocos metros del puente de Santana, los desechos de construcciones son arrojados a la pendiente que da hacia el río. El lugar muestra un aspecto de abandono y desaseo, y lo que es más, podría en algún momento causar el taponamiento del curso hídrico, que al momento es bajo por el periodo de sequía, pero con la proximidad del invierno hay que tomar las precauciones necesarias. Y otro lugar que luce abandonado y esta vez muy cerca del centro cantonal es la prolongación de la calle Córdoba hacia la comunidad de Bellavista. Ya hace unas semanas personas que por aquí transitan habían solicitado a este medio difundir las imágenes para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Sin embargo, no se ha conseguido nada aún y los residuos de construcciones, basura, malezas están cubriendo el camino de tierra. El llamado a quien corresponda a proceder en la limpieza de este pequeño tramo de vía que no sobrepasa los 50 metros, pero que conduce a uno de los lugares apacibles de Girón, como es el viejo puente de madera, que dicho sea de paso, también necesita de mantenimiento. Y verdaderas trampas incrustadas en las veredas es posible apreciar en ciertos lugares. La imagen que observamos es en la esquina de las calles García Moreno y 3 de noviembre y pertenece a lo que fue un basurero. Por este lugar a diario circulan cientos de personas, entre ellos niños de un establecimiento educativo. Ya se han reportado tropiezos sin mayores consecuencias. Por ello es necesario tomar los correctivos antes que se produzca un accidente que lamentar. Situación similar se aprecia en otros lugares en los que los tachos han sido retirados, pudiendo nombrar la esquina de la calle Córdoba y Sandes, Córdoba y Bolívar. En otros lugares como la avenida hacia Cuenca y Córdoba existen tubos de los que alguna vez fueron señales de tránsito. Y en la esquina de la Luciano Vallejo y Eloy Alfaro existe un sifón sin rejilla. Como estos casos, hay varios en la ciudad
que ponen en riesgo peatonal y en ciertos momentos pudieran causar lesiones. Y con respecto al anuncio realizado el día 17 de noviembre en la sesión ordinaria del GAT Girón, en el cual el alcalde José Miguel Huixca anunciaba la culminación por mutuo acuerdo del contrato de regeneración en las calles Luis Monsalve Pozo, 3 de noviembre y Leopoldo Peña Herrera, dado a la resistencia mostrada por un sector de moradores de las calles mencionadas y, además, la reducción de los valores a pagar en las calles que ya fueron regeneradas, como son la García Moreno entre Bolívar y Sandes, Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno, Elías Astudillo y Eugenio Espejo. Hemos solicitado información al municipio del cómo se hará efectivo el descuento y desde cuándo, obteniendo como respuesta que aún se encuentran definiendo los procesos que involucra todos los cobros. El alcalde José Miguel Huixca manifestó que se está trabajando en todas las instancias municipales pertinentes para elaborar el documento que permita la rebaja de los valores en un orden de al menos un 30% del valor planillado y que fuera dado a conocer a los ciudadanos meses atrás, lo cual ha causado preocupación y rechazo colectivo por el alto costo de los trabajos ejecutados. Los ciudadanos inclusive han contratado un abogado que los defienda. El alcalde manifestó que en los próximos días darán a conocer en detalle el alcance de lo anunciado. La pasada semana, los incendios forestales continuaron depredando el entorno natural gironense. El martes, en la comunidad de Arroyuma, en la noche se registró un siniestro. El miércoles en Fátima y San Vicente. El jueves en Tegapuz y El Masta. Las imágenes que observamos pertenecen a este lugar. Aquí una extensa zona fue cubierta por el fuego que arrasó con vegetación y especies animales. Luego de apagado el flagelo es posible encontrar cuerpos de animales calcinados que no lograron escapar de las llamas o murieron por asfixia. Es imposible determinar qué tipo de fauna desaparece en estos incidentes, de los cuales muchos de ellos son provocados. Y para las autoridades también al parecer les es imposible determinar quién causa estos daños, pues no se ha dado a conocer de que alguien haya sido sancionado por estos atentados a la naturaleza. Dos coordinadoras regionales de procedencia norteamericana y salvadoreña del programa estadounidense, El Año del Ciudadano Global, que consiste en la inmersión cultural de jóvenes en edades comprendidas entre la transición de bachillerato y universidad de diversas partes del mundo, adquieren experiencia en calidad de huéspedes de una familia local. Al momento estudian las posibilidades de que familias gironenses puedan acoger a los jóvenes para los meses de septiembre, que inicia una nueva etapa de llegada de adolescentes. El Año del Ciudadano Global empezó a hacer sus operaciones hace 5 años en diferentes partes y la idea principal es que los jóvenes de diferentes partes del mundo quienes vienen aquí a Ecuador tengan una experiencia de primera mano al convivir con las personas que se encuentran dentro de las comunidades en donde estamos operando. Entonces la idea principal es ganar la perspectiva de cómo otra gente vive y de empezar a hacer un poco más valoración acerca de las culturas y las tradiciones de otros tipos de países. Actualmente tenemos 43 jóvenes quienes se encuentran viviendo en diferentes partes del Ecuador. Aquí en la zona de Cuenca tenemos 23 jóvenes, muchachos que tienen 18 años, que en vez de entrar a la universidad se toman este año, como le llamamos el año de puente, porque es un año de conexión entre lo que es no solo salir de del colegio a la universidad, sino también tomar ese proceso de ese año como un proceso, como un año en donde los muchachos se dan el tiempo de descubrir y de explorar otras culturas alrededor del mundo. A pesar de que la institución es estadounidense, nuestros jóvenes no solo son de Estados Unidos, sino como de diferentes partes del mundo, de Asia, del Medio Oriente, de África, y ellos vienen durante este año a meter dentro de la comunidad, a hacer un proceso de inmersión. Y cuando hablamos de ese proceso de inmersión, las dos partes principales es los jóvenes viviendo con una familia local, sabiendo que sobre
¿Qué es vivir con alguien de esta comunidad? Y la segunda parte es, nosotros accionamos lo que se conocen las pasantías, que son colaboraciones que hacemos con organizaciones locales que tienen un enfoque o un sentido social. Podemos empezar de programas de enseñanza de inglés hasta programas de arte o programas que tengan que ver en algún sentido una cuestión social con temas de medio ambiente. Dos cosas principales que serían muy importantes para traer unos pasantes aquí a Girón sería primero de encontrar alguna organización, alguna institución que esté interesada en recibir como pasantes a nuestros chicos. Esto sería lo primero. Y en eso creo que ya vamos bien aquí en el Cantón de Girón. Pero la segunda parte sería muy importante, casi la parte más importante, que sería de encontrar algunas familias en esta zona que tal vez estarían interesadas en conocer más de esta experiencia, como podría ser de familia anfitriona. Como decía Lucía, los chicos vienen aquí por 7 meses, entonces esta experiencia de ser familia anfitriona sería por 7 meses y es algo que hacemos cada año. Los jóvenes vienen en septiembre y se van en abril. Esta experiencia de inmersión cultural como parte de Global Citizen Year no es una experiencia solo para los jóvenes, sino también puede ser una experiencia muy gratificante. Especialmente para las familias que les reciben. Esto significa una oportunidad para aprender de alguien que viene de una vida y una cultura tal vez muy diferente, y es una experiencia de aprendizaje realmente para las familias. Que sea una familia dispuesta a recibir como otro hijo o hija más en su familia. O sea, una familia dispuesta que tiene el tiempo y que tiene el espacio también en su casa para incluirle a una nueva persona. Dentro de los próximos meses vamos a estar abiertas, muy abiertas a recibir cualquier mensaje o llamada. Les invitamos a ver y escuchar estos importantes comerciales. Enseguida estamos de regreso con más noticias. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco PARE es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco PARE desplegado, detente. Está prohibido cruzar. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Restaurant Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral. Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural, no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria.
Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. En esta época navideña, Leoquina Restaurant le da sabor a tu paladar. Te invitamos a disfrutar de unos deliciosos platos navideños. Pavo vacío, pavo relleno, lechón, perniles, piernas de chancho, platos a la carta, pasteles, postres y mucho más. Disfruta con tu familia, amigos, compañeros de trabajo en esta época maravillosa de confraternidad. Contamos con 2 locales para su evento social. Servicio a domicilio. Trabajamos bajo reservaciones. Leoquina Restaurante y Pastelería te desea una feliz Navidad. ¡Hola! Mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para junto a la prefectura y Paul Carrasco trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de Lasuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del Calzado y Joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque Lasuay con empleo gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura de Lasuay. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención a este boletín de prensa que nos envían del destacamento de policía del Cantón Girón, en el cual nos dan a conocer de las acciones realizadas durante la semana por elementos policiales dentro de la jurisdicción del Cantón Girón. Manifiesta que se han realizado 60 citaciones entregadas a los conductores por diferentes causas. 6 vehículos retirados, las películas antisolares o polarizados. 1 vehículo retenido por informal en el Cantón Girón. 18 mega operativos en todo el distrito enfocados al control y supervisión de armas, motos y personas sospechosas. 4 personas detenidas por boleta de apremio personal. Activación de 15 botones de seguridad en la comunidad de Zapata. Se realizó una minga comunitaria en la parroquia La Asunción conjuntamente con moradores del sector. Se han realizado una reunión de trabajo con personal de la Unidad Municipal de Tránsito Girón en el tema de transporte ilegal. Vamos con más informaciones. Y un accidente de tránsito se produjo al mediodía del jueves 1 de diciembre en el barrio San Juan de Pambadel. Una pareja de esposos resultaron con heridas leves al volcar el automóvil en que se trasladaban hacia el centro cantonal. Según versión, el hecho se produjo por un descuido del conductor. El pequeño automotor rodó una vuelta por la pendiente, pero quedó parado a la mitad del abismo. Los ocupantes salieron por sus propios medios y recibieron los primeros auxilios de bomberos.
Atención a la siguiente invitación que hace el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Invita a toda la población a la segunda asamblea cantonal en la que se informará sobre la ejecución de proyectos y obras que se desarrollan en base al presupuesto 2016 y la planificación del presupuesto para el año 2017. Fecha, sábado 10 de diciembre de 2016. Lugar, Salón del Pueblo, Jaime Vallejo Herráez. Hora, 9:30. Esta es una invitación que hace el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Dos jóvenes asistentes a la Unidad Educativa Municipal Especial de Girón, que representaron a la provincia de La Suay en las Olimpiadas Especiales desarrolladas en Santo Domingo de los Sáchiras, hoy lunes fueron felicitados por autoridades y ciudadanos presentes en el lunes cívico cumplido en el Parque 27 de Febrero. Pudimos dialogar con las maestras y los dos deportistas. De inmediato les presentamos sus impresiones. Tenemos dos estudiantes de nuestra institución que en realidad nos han honrado y nos han llenado de orgullo saber que son atletas de Olimpiadas Especiales. Felicitamos de manera muy especial a nuestros dos atletas que han obtenido 3 medallas en Olimpiadas Especiales 2016, que se llevó a cabo en la provincia de Santo Domingo del 25 al 30 de noviembre del presente año. José Wilfrido Cochancela Villa, ganador de medalla de plata en la disciplina de natación, 100 metros libres y en la categoría prejuvenil, y a Julio César Cochancela Villa por ganar medallas de plata en la disciplina de natación 50 metros libres y otra de bronce en relevo de 4x100 en la categoría junior. Nuestros muchachos vienen participando en Olimpiadas Especiales desde ya hace más de 3 años, entonces ellos entrenan en la disciplina de natación, salieron seleccionados entre 10 chicos, me parece que son alrededor de 30 deportistas de toda la provincia que entrenan en esta disciplina y ellos fueron seleccionados entre los 10 atletas que viajaron a Santo Domingo, que se realizaron ahí las competencias de Olimpiadas Especiales 2016. Y entrenan en la piscina olímpica y en el centro de alto rendimiento. De acá de Girón viajan a la ciudad de Cuenca 3 veces a la semana. Bueno, en primer lugar tienen el apoyo fundamental de sus padres, que ellos siempre les acompañan a Cuenca. Y en segundo lugar, el apoyo económico por más de 3 años del señor Rommel Alviar. También señores gironenses de Estados Unidos también que le apoyaron también para aletas y cosas que ellos necesitan, ayudas técnicas. Salieron representando a la provincia de La Suay y es increíble, ellos tienen una técnica, una resistencia dentro de esta disciplina grande, ¿no? Es una gran satisfacción para todo el cantón y para la provincia. Hace 2 años Wilfrido trajo una medalla de plata. Este año ya no es una, Wilfrido, ahora Julio César nos trajo 2 medallas más, en total son 3, y es una gran satisfacción para nosotros como unidad tener estos 2 atletas en nuestra institución. Pareció bien en todos los deportes. ¿En qué nomás participó? En natación. La primera vez que nadé me sentí contento, ya supe nadar, puse contento diciendo que ya puedo. Ahora que ya les estoy alcanzando a los que estaban ya más altos que yo, también estoy más contento. ¿Les va a ganar a ellos? Eso creo. Solamente tengo que dar más fuerza. Con esto queda demostrado que una discapacidad no impide ser unas personas de éxito. En otro ámbito de informaciones, el viernes 2 de diciembre, por segundo año consecutivo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón desarrolló el acto de encendido de luces navideñas colocadas en el Parque Central 27 de Febrero. El programa contó con la presencia de autoridades, ciudadanos y también coros de instituciones. Durante todas estas noches, el ambiente navideño se enciende en el centro cantonal. Una iniciativa que, según muchas personas, agrada y da un toque particular e invita a caminar y tomarse fotos.
motivos navideños, entre ellos el nacimiento en el pesebre, el trineo de Papá Noel, renos e íconos navideños son dibujados con luces. Junto a ellos, el árbol de Navidad. En este año también se han incrementado los adornos que están adheridos a los postes de las luminarias. A continuación, les vamos a mostrar un video de lo que fue el momento del encendido de las luces. Las imágenes las hemos tomado de la página de Facebook del municipio del Cantón Girón. Volver a hacerlo, nuestro corazón, para volver a amar, para volver a ayudarnos, para volver a respetarnos, al son de la alegría del niño que canta con ternura, con sinceridad, al son de la ternura de Dios que se hace pequeño para quedarse en nuestros brazos junto a nuestro corazón, al son también de la canción de la alegría de vuestros hijos y niños y niñas que siempre con sus palabras tiernas nos llenan nuestros corazones. Por eso queremos compartir estos nacientes días de esta Navidad 2016, hacer que todo ello reine hoy, mañana y siempre con el amor y la bendición de Dios. Por eso también la municipalidad en este segundo año queremos brindar estas luces. Es hora de un segundo espacio publicitario. Al retornar estaremos dándoles a conocer otras informaciones que han ocurrido durante esta semana que feneció. En esta época navideña, Leoquina Restaurant le da sabor a tu paladar. Te invitamos a disfrutar de unos deliciosos platos navideños. Pavo vacío, pavo relleno, lechón, perniles, piernas de chancho, platos a la carta, pasteles, postres y mucho más. Disfruta con tu familia, amigos, compañeros de trabajo en esta época maravillosa de confraternidad. Contamos con dos locales para su evento social. Servicio a domicilio. Trabajamos bajo reservaciones. Leoquina Restaurante y Pastelería te desea una feliz Navidad. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades. Canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park,
Sé protagonista de tu propia aventura. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Restaurante Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral. Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. Y ya que hemos estado hablando de Navidad durante la visita a Girón de Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de la Arquidiócesis de Cuenca, durante las fiestas del Señor de Girón, se refirió a la Navidad en estos términos. Siempre la Iglesia nos invita a prepararnos y a prepararnos bien para nuestras fiestas y con mayor razón cuando se habla de la Navidad. Por eso tenemos una novena festiva y en muchas comunidades se utiliza todo el mes de diciembre como preparación. Novenas, cánticos, villancicos, rezos en los barrios, procesiones, pases del niño. Todo eso es preparación espiritual, preparación familiar. Así que yo espero que como azuayos vivamos estas festividades en honor a Jesucristo, que se hace niño por nosotros, al Dios verdadero, vivamos estas festividades con mucha fe y con mucha alegría, porque esa es una característica de la Navidad, la alegría y la unión familiar. El sábado y domingo por la tarde en la zona de Girón se registraron lluvias, las cuales vienen a aliviar la preocupación por la sequía y que ha impedido en algunos casos la siembra y en otros ha puesto en riesgo las sementeras y de igual manera la producción lechera. La satisfacción por las primeras lluvias es evidente principalmente en sectores campesinos dedicados a la agricultura y ganadería. Muchos atribuyen la lluvia al milagro del Señor de las Aguas o Señor de Girón, cuya imagen fue llevada el pasado miércoles hacia la parroquia San Gerardo en busca de la tan ansiada lluvia. Y con la lluvia también existe una preocupación, un problema que se presenta en la cancha bajo el techo que fue
construido al frente del Centro Comercial Girón y de la estación de bomberos. Pues cuando se presenta una llovizna o cuando ya llueve, es imposible jugar por el peligro que representa este lugar, se torna resbaladizo. Esto ya ha llamado la atención de muchas personas, deportistas, e incluso en las redes sociales empieza a comentarse sobre la inutilidad de este espacio cuando llueve, cuando llovizna. Entonces, estas situaciones, como ya habíamos presentado, mostrado semanas atrás en las sesiones del Consejo, se está buscando una solución para dar algo, un trabajo definitivo. El antideslizante que se colocó tampoco fue la solución, puesto que se ha empezado a desprender del piso y el problema persiste y continúa lo mismo. La situación es los gastos también que representa todo esto. Es una inversión hasta el momento que no cubre la satisfacción de quienes hacen deporte todas las tardes en este sitio. En otro ámbito de informaciones, hoy primer lunes del mes, como es ya costumbre, el GAD desarrolló el 12º lunes cívico del año 2016, en el que se recuerdan fechas importantes. Esta iniciativa se cumple desde inicios de la actual administración municipal hace 2 años y medio. El alcalde empezó haciendo una crítica y el propósito de que el próximo año se intentará ser puntuales al iniciar estas actividades, pues la programación pactada para las 7:40 arrancó a las 8:17 hoy en la mañana. Veamos. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 25 de diciembre, Navidad. Alguien tal vez sí se atrevan a cuestionar de nuestro lunes cívico, tal vez por la hora que a veces nos atrasamos unos minutitos, la hora ecuatoriana, tal vez la hora gironense, pero estoy seguro que el año que viene vamos a ser mucho más puntuales. Y en este año, y en este fin de año, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que devasta a la humanidad, que espero que ya encuentren la solución o el remedio o la medicina eficaz, pero como esto es un gran negocio para las farmacéuticas, difícilmente lo van a encontrar. Es por eso que como representantes del Ministerio de Salud Pública llevamos en pie lo que es la campaña Hazte la Prueba. ¿Qué significa esto? La mitad de las personas infectadas no saben cuál es su estado serológico, no saben si tienen o no tienen la enfermedad, y la misma se sigue propagando. La iniciativa del Ministerio de Salud Pública es de ofrecer de una manera gratuita pruebas de VIH. El 3 de diciembre también se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, y por eso la municipalidad, las administraciones anteriores y nosotros hacemos todo lo posible, porque el ser humano no puede ser excluido, tiene que ser incluido en la sociedad, incluido primero en su propia familia, incluido en las instituciones. Durante los últimos 24 años, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad ha servido para promover la comprensión de temas relacionados con la discapacidad y para generar medidas que contribuyan a la dignidad y el bienestar, y una lucha continua para tener servicios de salud y educación en condiciones de igualdad con los demás. El 10 de diciembre se celebra también el Día de los Derechos Humanos. ¿Cuánto más? Sin embargo, como dice en latín, lupus, homines lupus, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Lastimosamente, nosotros mismos nos hemos encargado de autodestruirnos mediante guerras, mediante enfermedades a veces creadas y mediante nuestros odios y racismos, nos hemos encargado de autoeliminarnos. Sin embargo, hay una fuerza positiva de esperanza humana. Es decir, son derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser seres humanos, sin distinción alguna de religión, de raza, de etnia, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. También diciembre, declaración de Girón, ciudad patrimonio del Estado. Es una grandeza que tiene Girón,
Y por eso la municipalidad, sin ser perfecta con sus errores, ha venido impulsando este recurso, este derecho que la humanidad le ha permitido a Girón y esta comarca crecer en siglos anteriores y a ser hoy reconocido como patrimonio. El 20 de diciembre de 2006, mediante acuerdo ministerial número 633, el Ministerio de Educación Pública y Cultura reconoció a Girón la categoría patrimonial que nos distingue y nos llena de justo orgullo. Cabe destacar que el proyecto inicial, como ya lo dijera, estuvo enfocado a que se nos declare patrimonio cultural e histórico, y que entonces es válida la oportunidad para sugerir se acometan las gestiones para conseguir la inclusión de Girón como patrimonio histórico del Ecuador, para cuyo efecto le asisten sobra de méritos. Y el 25 de diciembre, como ya lo dijimos, el día del prendido de las luces, la oscuridad de la humanidad y su ambición y su odio debe ser roto por la luz, por la presencia del Dios divino como luz definitiva, para que ilumine nuestros corazones, nuestra conciencia, para mirarnos como hermanos, para mirarnos como familia. Día de la Navidad, el mes consagrado a esta especial visita de Dios para quedarse por siempre en nuestros corazones. Atención a las farmacias de turno en la presente semana. Las farmacias ingresan a su turno cada día sábado a la 1 de la tarde y se extienden hasta el siguiente sábado a la 1 de la tarde. En Santa Isabel, de turno, Farmacia Quito está localizada en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo. El teléfono es 2270-124, esto para Santa Isabel. Y para el Cantón Girón, farmacia de turno Full Pharma, localizada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje, el teléfono 2276-515. Les reiteramos también la invitación que hace la Municipalidad del Cantón Girón a la segunda asamblea cantonal que se desarrollará el día sábado 10 de diciembre de 2016 a partir de las 19 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Y en el marco del lunes cívico, el alcalde José Miguel Ushca hizo referencia al trámite que lleva adelante el municipio para rescatar la fecha de la primera cantonización de Girón, petición que desde hace varios años ha sido un hecho por un sector de la población. La intervención fue felicitada por el presidente de la Casa de la Cultura Extensión Girón, doctor Milton Calle. Es una grandeza que tiene Girón, y por eso la municipalidad, sin ser perfecta con sus errores, ha venido impulsando este recurso, este derecho que la humanidad le ha permitido a Girón y esta comarca crecer en siglos anteriores y a ser hoy reconocido como patrimonio. Y por eso también la municipalidad hoy busca con sus pobladores, con todos sus, escuchando su riqueza histórica en el tiempo presente y en el ayer, dar un puesto más dentro de la historia, que tiene que ser totalmente reconocido Girón, porque este Girón viene desde antes de la Gran Colombia. Ya en 1822, mucho atrás, ya está presente Girón, y no puede ser posible que Girón solo aparezca en 1897. Por eso buscamos también, y agradezco a la población, a los medios de comunicación y a todos, porque Girón va y debe tener ese puesto en la historia desde 1824, como así fue la primera cantonización. Esto le engrandece más todavía al ser reconocido Girón como patrimonio del Estado. Quiero rescatar y resaltar en acto tan solemne la iniciativa asumida por el señor alcalde y el GAD municipal de restituir a Girón la fecha de su real cantonización como homenaje a los intereses de la tierra.
Restaurant Cafetería Yunguilla Sabor ya abrió sus puertas en Girón, en la calle Córdoba y Arturo Sández, frente a la Casa Pastoral. Atendemos de domingo a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ponemos a su disposición almuerzos, secos, platos a la carta. A partir de las 2 de la tarde, café, aguas aromáticas, morocho, chocolate, bolón de verde con chicharrón o queso, empanadas de verde y de viento, muchines de yuca, humitas y fritada. Los domingos le invitamos a disfrutar de caldo de cangrejo y ceviches. Los esperamos en Yunguilla Sabor, con lo mejor de la gastronomía para deleitar su paladar a toda hora. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural, no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua. Giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Les anunciamos que en los dos últimos lunes de este mes de diciembre estaremos presentándoles nuestro acostumbrado resumen anual de informaciones, en el cual hacemos la invitación a sintonizarnos. Reiteramos los dos últimos lunes de este mes. Y también desde ya les invitamos a toda la ciudadanía a la presentación de la cuarta edición de la revista semestral Girón 360 grados, que será el día martes 20 de diciembre. Transmisión en vivo a través de Girón TV, achiras.net.es. Entonces, están invitados a estos eventos. Y vamos a despedir este espacio invitándoles a escuchar en ritmo de vals el tema Yo perdí el corazón, letra y música de José Escajadillo Farro, creado en el año de 1970, hoy magistralmente interpretada por Mía Correa. Hasta la próxima semana.
recuerdo, y en mis noches de sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo, yo perdí el corazón. Pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que hoy ya no siento, porque me regalaste poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo ya me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Yo siempre te recuerdo, y en mis noches de sueño, dormido entre mis brazos, acariciando